Muchas gracias, presidente. Como Partido Demócrata Cristiano, siempre apoyamos este tipo de pronunciamientos porque al menos permite la discusión de estos temas importantes que deberían de ser una discusión permanente en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, pues, creemos que los pronunciamientos tienen esa parte positiva. Pero quizás es importante señalar que a pesar de los esfuerzos que algunos compañeros diputados han mencionado y que uno ve que hacen en las unidades de salud pública, en el Seguro Social, es lamentable que la gran mayoría de mujeres o hombres que llegan con este tipo de padecimiento llegan tarde por falta de información. No hay mucha información sobre el tema. El Estado debe de pronunciarse permanentemente para poder educar a la gente. No todos los salvadoreños tenemos acceso a los medios de comunicación o a las redes sociales. Todavía hay un gran sector de población que desconoce y no tiene la oportunidad de ver noticias, de ver programas donde se habla de estos temas. Creo que ese es un gran reto para el Ejecutivo, poder llegar a los diferentes sectores para informar cómo se puede detectar a tiempo este tipo de enfermedades. Pero también se da el caso y las quejas de la familia salvadoreña, que a veces se detecta a tiempo el problema. Pero cuando llega a las unidades de salud, le dicen, mire, tiene que esperar, porque el examen se lo podemos hacer ya hasta a esta altura. Cuando uno va al Seguro Social o va a los hospitales generales, la cita la están dejando ya para mayo y abril del otro año. Una persona que ya va avanzada en su problema, llega al hospital y le dice, mire, sí, le vamos a tratar su tema, su problema, pero lo vamos a hacer hasta abril del otro año. Dios me guarde. ¿Qué emergencias son esas para una enfermedad tan grave como la que aquí estamos describiendo? Y que todos sabemos que sí es grave. Es en ese sentido que nosotros hacemos el llamado a todas las instancias del Estado, pero principalmente al Ejecutivo, que hagan el esfuerzo de educar, de informar a la gente en este tipo de enfermedades. Porque no se está haciendo, se hace bien limitadamente. Gran mayoría de la gente desconoce. Las causas, dicen los patólogos, son muchas. No es una sola causa. Desde la alimentación, la falta de conocimiento, por el genes hereditarios, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más importante de esta discusión es que hagamos hincapié en que debe ser informada la gente del padecimiento del cáncer en las diferentes clases de cáncer y en parte que da, porque no es solamente exclusivo incluso de mujeres. El cáncer de mama. Hay muchos hombres que también les da el cáncer de mama. Y el hombre, además, con el padecimiento del cáncer de próstata, que también es curable si se detecta a tiempo. Desconocemos muchas personas desconocemos este tipo de enfermedad y cómo detectarlo. Creo que la parte educativa es sumamente importante para que la gente pueda salvarse de este tipo de enfermedades. Así es de que nosotros vamos a apoyar el pronunciamiento con estas reflexiones para las diferentes instancias del Estado, pero principalmente el Ejecutivo, que es el obligado a velar por la salud de los salvadoreños. Muchas gracias, presidente.